luz de Cristo para que nos ilumine y podamos caminar para resolver nuestras dificultades. Y por otra parte, es importante que sintamos con la muerte de Fernando un compromiso mayor por luchar por la defensa de los derechos humanos de todos los venezolanos. El cielo, Hosanna, 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 en el cielo. De la violencia, un venezolano más, y aquí está el pueblo de Caracas en la calle, toda Venezuela acompaña a Fernando Albán hoy a su última morada. Dale, Señor, el descanso eterno, que vive para él la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Justicia, verdad, responsabilidad, trabajo, humildad y caridad. Tu insistencia y preocupación por nuestros estudios y comportamientos nos impulsó a llevar a una conducta correcta en la vida, y así la mantendremos. Siempre creíste que algún día nuestro país saldrá de esta dictadura. Luchaste por Venezuela, lo diste todo por ella. Te recordaremos y honraremos por siempre. Que Dios y la Virgen María te reciban en paz y te iluminen el camino. Te amamos. Meudi, Fernando y María Fernanda Albán Osil. Pidamos por nuestro hermano Fernando. Vas a ser nuestra referencia moral y espiritual. En nombre del equipo de gremial del partido Primero Justicia, queremos despedir cristianamente a nuestro máximo líder, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual.